y los trabajos de mejoramiento y asfaltado de 3.5 kilómetros de la vía de Sinsao-Ortega, perteneciente al Cantón Zaruma, estarán próximos a concluir. La maquinaria de la prefectura labora simultáneamente en la colocación de base y subbase en el tramo que va hasta Salvias, para finalizar el proyecto vial que enlaza a la Sultana del Oro con dos de sus parroquias rurales. Veamos los detalles. Ambos tramos pertenecen al circuito vial Zaruma-Sinsao-Salvias de 14.1 kilómetros, cuya competencia está a cargo del gobierno provincial. Roque Armijos, presidente de la Junta Parroquial de Sinsao, dijo que la obra fortalecerá el sector productivo y mejorará el turismo de la zona. La carretera en mención conduce a la Posada del Sol, la Laguna El Dorado y la Cascada El Chimbo, balnearios muy frecuentados los fines de semana por turistas de otras provincias, dijeron los habitantes. Por su parte, Marcos Armijos, agricultor de Sinsao, agregó que el asfaltado reducirá los tiempos de viaje, prolongará la vida útil de los vehículos y evitará que se malogren los productos. Jimmy Goya, técnico de obras públicas de la prefectura y encargado de ese frente de trabajo, detalló que a diario se colocan 10 volquetadas de asfaltado y anunció que dentro de 3 semanas será concluido el tramo hasta Salvias. Patricia Castillo, Noticiero TV Oro.